Hola, un abrazo cordial. Buenas noches. Hoy nos hemos adelantado media hora al resumen habitual, que es a las 8, sábado, 7 y media. Gracias por estar con nosotros. Mañana otra vez a las 8. Hoy tenemos el equipo de fútbol de salón de Bello. Bello tiene un panorama muy interesante en esta modalidad. No solo en esa categoría, sino en mayores, y tiene eventos internacionales como Copa Libertadores y todo aquello. Es interesante el invitado de hoy. Yamil, ¿cómo está? Camilo, buenas noches y el placer estar acá como siempre con los chicos invitados esta vez por parte de Bello, pendientes también sobre las actividades del Festival de Festivales. Terminó el baby tenis de campo y ya estamos en fase de octavos de final de baloncesto y fútbol de salón. Ya estamos listos a esa fase. Muy bien, señor. Diego, ¿cómo va? Saludo Camilo, saludo Yamida, a los chicos, al profe, todos los padres de familia también del equipo de Bello de fútbol de salón. Y bueno, llevamos ya 8 días de este viaje, de esta fiesta del Festival de Festivales que transmite Teleantioquia TV en grande. Parece que fuera ayer. Sí. 8 días. Tanto 8 días. Mañana tenemos ciclismo a propósito. 9 de la mañana comenzaremos. Mañana el círculo de la unidad deportiva no tiene servicio de transporte para la gente que lleva el taxi o el carro, porque están cerradas las vías para que no se van a incomodar. Vayan en el metro, vayan, disfruten del espectáculo mañana, que es muy bueno el ciclismo. Y comienza el tenis de mesa también. Y comienza el tenis de mesa, cómo no. Bueno, vamos a comenzar a saludar también a nuestros invitados. El profe Dubán es el técnico de este equipo. Dubán Valencia, ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes pues por la invitación. Acá con los niños representando todo lo que tiene que ser Bello en fútbol de salón. ¿Qué es lo que dice la frase de su tatuaje? Mi familia son mi sangre y mi oxígeno. Será todo lo que tengo y lo único que necesito. Qué bien, hombre. El tatuaje está de moda, ¿no? Mucho. Yo voy a hacerlo con el tema más viejo aquí para abajo. Pajarito, pájaro bien lindo de colores. Bien bonito. Profesor Giovanni Escobar, que es el que maneja el equipo profesional, ¿cómo está usted? Bien, Camilo, Yamí, a todos, muchas gracias por la invitación y orgulloso aquí de que estos chicos estén representando de la mejor manera el municipio de Bello. Y obviamente al delegado, a Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos. Gracias. Ahora vamos a saludar a los pelados rápido y vamos a hacer también una exhibición, porque el fútbol de salón casi siempre es para crack, que manejen la pelota. Le hicieron una magia a Yamí ahora los pelados. No. No han encontrado la cintura. Pero no, hay que dar detalles de eso, no vemos detalles, no nos van a ser profesionales, ya así de salida. Bueno, señores, no, el que juega fútbol de salón es crack. ¿Sabe quién jugó bien el fútbol de salón? Tresor Moreno. Ronaldinho empezó en el fútbol de salón. De igual manera, Neymar también le gusta mucho el fútbol de salón. Pero yo tuve mi época en 2007. ¿Quién? No, mi su época pasó hace mucho ya. Señores, vamos a ir a cosas muy interesantes. Los goles de hoy en el Pony Pony del Fútbol Festival de Festivales. Empecemos con este de... hoy hubo goles a la lata de Mariana José por duplicado y de María Lali García en tripleta. Eso fue hoy una Atlético constante. Atlético Nacional 5-1. Quieren el título que aún no lo han tenido, ¿no? Buen gol. Sí, buen gol. Buen gol ya. De la chica. Se mueven bien, han mejorado mucho. El fútbol femenino ha crecido mucho en el país. Ya les hemos dicho que fue María José por duplicado, o sea, 2 veces, y María y Dali García en tripleta. Entre las dos hicieron 5 goles. Este equipo de Nacional quiere buscar el título. Compromiso de la arquera, pero golazo ahí le pegó. Sí, de todas maneras. Tiene virtud también. Bueno, siempre en la pelota al espacio y allá caían para otro gol de la arquera. Compromiso ahí de la guardameta. Sí. Es el puesto más desagradecido. Y este es el gol que le meten a la hija de Andrés Aldarriaga, que es la guardameta del equipo de Nacional. Andrés Aldarriaga, arquero. Y otro, mire. Muy bravo este, ¿no? Estaba muy salidita. Sí, Juli Restrepo y Paula Macías fueron las anotadoras de estos 2 goles que ustedes pueden apreciar. Ahora estamos en el juego de Pinar y Cúcuta. Pinar. Pase largo. Bueno, larguísimo. Sombrerito Esteban mexicano. Aristizábal, buen gol. Se quedó Cúcuta eliminado. ¿Se quedó eliminado? Quedó eliminado. ¿Con este empate? Sí, señor. Qué cosa. Y buen gol. El gol del Cúcuta. 1-1, pues, ese compromiso. Anorí 1, Capilla del Rosario 2. Partido también interesante. Y Capilla del Rosario avanzó. Avanzó con ese resultado. Exactamente. Jonan Steven Lozada anotó los 2 goles de Capilla del Rosario y Sebastián Montoya descontó para Anorí. Saludo. Se quedó para la gente cortico de Anorí, en defensa, hombre, para sacar el balón. Buena definición del chiquito. Abrazo para la gente de Anorí. A mí me parece que el esfuerzo que hacen de sus municipios por venir al torneo. Claro que es una eliminatoria, ¿no? No es tan fácil que yo quiero ir, ¿no? Tienen que primero surtir un proceso largo de enfrentar a muchos equipos. Y clasificar a la Marte no es nada fácil. Camilo, ya tenemos ya algunos equipos clasificados a octavos de final. Ellos son Fuente Clara, el equipo de Ibagué, Piedra Pintada, Belén La Nubia
Inder Apartadó, Millonarios Medellín, Villa del Norte, Andes, Juan Pablo II, El Pinar, Capillas del Rosario y Fátima. Ya están en octavos de final. Envigado eliminado en ese grupo. Y estamos pendientes de Fátima, que está jugando en estos momentos. Vamos a ver si va a ser el equipo que va a ganar los tres partidos. Va ganando 3-0 hasta el momento. ¿Va ganando 3-0? Sí, señor. Yo creo que ya entra. Bueno, espere, porque la vez pasada, ayer hubo un partido 3-0 y terminó perdiendo 5-3. Vamos a saludar rápidamente a los niños porque merecen, ameritan, que es justamente nuestro objetivo principal, que los puedan conocer. Empiece usted, por favor, su nombre. Mi nombre es Santiago Franco. Santiago Franco. ¿Con qué número juega? Con el 10. Eso vamos a hacer. Por favor, el que sigue. Buenas, mi nombre es Jeremy Salazar Rodríguez y juego con el número 6. Buenas, mi nombre es Samuel Cano Ñañez y juego con el número 5. Buenas, mi nombre es Luis Carlos Cataño y juego con el número 3. Ese Cataño tiene cara brasileño. ¡Sigamos! Buenas, mi nombre es Daniel Alejandro Rosa Silva y juego con el número 1. Con 12, perdón. Buenas, mi nombre es Santiago Álvarez Caro y juego con el número 7. Santi, ¿quién te hace los rayitos? ¿La mamá o una idea tuya? El que te motila. Ah, el que te motila, bacán. Sigamos. Buenas, mi nombre es Nicolás Jaramillo y juego con el número 2. Nicolás tiene su parecidito al goleador que pasó por Envigado y que está en el Tolima. Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez, sí. Sigamos. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Hernández y juego con el número 9. Y esta figurita, pásenme el micrófono, por favor. ¿Cómo es su nombre? Santiago Hernández. ¿Vos sos quién, la mascota o qué juega? La mascota. Ah, claro. Equipo que no tenga mascota, no equipo. Sigamos. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Gallego y juego con el 1. ¿Con el 1? Guardameta. Guardameta. Es una responsabilidad. ¿Y usted es el capitán, cierto? Ahora me habló un poquito el capitán de los clubes, noches, de lo que tiene que hacer. Mi nombre es David Argal Martínez y juego con el número 11. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Gallego y juego con el número 4. ¿Hay dos gallegos? ¿Son hermanos? No. No, ya, perfecto. Buenas noches, me llamo Steven Cardona y juego con el 8. Steven Cardona, muy bien. Ya le presenté a los dos profes y al delegado, ya vamos a seguir con otra nota de trabajo. ¿Por dónde vamos? ¿Lo de mañana cómo es? Mañana tenemos programación importante, pero también vamos a mirar qué ha pasado en los otros deportes. Lo que pasó hoy, en el festival bien de festivales, algunos llegaron a su final y ya mañana empezará otra disciplina. Gracias, claro, Tati y Balvin, que nos la robamos del noticiero para que nos coordine, porque también le gusta el deporte y hace unas crónicas muy bonitas, como dicen los pelados de hoy, muy bacanas. Lo de hoy lo vamos a mirar ya en este resumen que hacemos en Teleantioquia TV en Grande de lo que pasa en el festival de festivales. La transmisión que tuvimos en Teleantioquia TV en Grande del tenis de campo, la segunda edición, participaron 123 niños y niñas de Antioquia, Sucre y Atlántico en 12 categorías. En sencillos ganó Elías Jaramillo y Sara Luna Rendón en la categoría de 10 años, y en 12 años fueron campeones Mateo Montoya y Valentina Rodas, que fueron los partidos que transmitimos esta tarde. En la modalidad de dobles 12 años ganaron Simor Cardona y Mateo Montoya, y en femenino Emily Gil de Sucre y Valentina Rodas. En los alrededores del estadio Atanasio Girardot comenzó el festival de ciclismo, que cuenta con la participación de 130 niños y 69 niñas de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, quienes compitieron en la prueba contrarreloj individual disputada hoy en el anillo interior de la unidad deportiva Atanasio Girardot. El ciclista del Carmen de Iboral, Samuel Betancur Arbeláez, de la categoría varones escolar, se destacó por su actuación con un tiempo de 57 segundos, 773 milésimas. Y en el fútbol de salón, tercer día de competencias de este deporte, fase de todos contra todos, y ya se conocen los equipos clasificados a los octavos de final. Solo en rama masculina, que es el único que se juega, no hay rama femenina aquí. Clasificados son Inder Medellín, Alcaldía de Itagüí, Río Sucio, Bello Innovar, Inder Apartadó, Inder Girardota, Cachipay Cundinamarca, El Santuario, Indeportes Amazonas, Santa Fe de Antioquia, Talento Cartagenero, Villavicencio e Inder Estadio. En el tercer día de competencias en el segundo día de actividades de la octava versión del Baby Béisbol, en el que participan 14 equipos, incluyendo una escuadra mexicana, hoy se disputaron 10 partidos y se destacan las victorias de Inder Medellín 8-6 ante el Valle, Inder Envigado 7 carreras por 4 ante Confenalco de Cartagena, y el triunfo de Liga Olmeca México 10-9 ante Javier Romero. Se terminó la undécima versión del voleibol, disciplina en el Coliseo Yesid Santos. Ponis Club en la categoría mini femenino y Tuluá en mini masculino se proclamaron campeones del festival. Ponis Club el año pasado había sido segundo y ahora ocupó el primer lugar, superando a Escuela Forero 2-1 en la final femenina, mientras que en rama masculina Tuluá se impuso 2-1 a Rodanillo.
De otro lado, en la categoría Benjamines, el primer lugar lo ocupó Envigado, en masculino el primero fue Urabá y el segundo Caparrapi. Y en el Festival Baloncesto se disputó la última jornada de la fase eliminatoria. Ya se definieron las llaves para los octavos de final, tanto en masculino como en femenino. Hoy se jugaron dos clásicos, se enfrentaron los equipos invictos. Santo Domingo y Adida disputaban el liderato del grupo C. El equipo ganador fue el equipo de Adida. Y en masculino, Envigado y Guerreros de Bogotá se enfrentaron y ganó el equipo capitalino, también invicto. Recordemos que Bello Real Antioquia también clasificó en el Pony. Claro que sí, ya arrancan los octavos de final precisamente mañana y Bello es uno de los clasificados en los octavos de final. La final la vamos a transmitir el miércoles. Si Dios quiere, María Santísima. Bueno, mostrémosle cómo es en el fútbol de salón el manejo de los efectos. Ese efecto de ahora me gustó cuando se recibe la pelota así. Aquí, la verdad, hay que ser fino para jugar este deporte, porque es un deporte de gran sacrificio, de ida y de venida. Sí. Profe, ¿cuántas horas trabajan los chicos? Los chicos trabajan 2 horas por día, prácticamente, y trabajamos toda la semana. ¿De acuerdo al horario del colegio? Exactamente, sí, porque hay unos que estudian en la mañana, otros en la tarde, entonces casi siempre se trabaja por la noche. Ya. Cuando van a elegir muchachos para integrarlos al equipo, ¿qué se mira? Se mira la técnica, se mira la concentración que se puede tener desde cada uno y que se integren bien a este deporte. Ahora también, profe, hizo 17. 17. Pero la pelota en el piso. Sí, me imagino. Profe, también me imagino que están ustedes muy pendientes de la parte académica de los chicos, hacen un acompañamiento y más o menos una supervisión de que estén bien en el colegio. Sí, claro, igual los padres nos están informando sobre ellos, lo que va pues en el colegio, porque igual de un estudiante, un jugador pues que vaya mal no se puede premiar. Ya casi todos siempre puedes ganar el año y eso, y los que vayan regularmente, pues, estamos acompañándolos en todo este proceso. Aquí hay que diferenciar, profe Giovanni Escobar, el microfútbol, el fútbol de salón y el futsal, ¿no? Sí. Ustedes están en la rama profesional muy bien metidos ahora para un torneo que viene. Sí, fútbol sala, afortunadamente, porque el club profesional el año pasado se ganó la Liga Argos en el primer semestre, entonces tenemos la opción de pelear el cupo a Copa Libertadores con Real Bucaramanga, que es el oponente que vamos a tener ahorita dentro de un mes aproximadamente. Carlos Andrés, que es el delegado, ¿quién patrocina estos viajes? Porque ya en la de mayores hay que hacer un gasto superior. Pues tenemos unos socios que entran a aportar para que esto se dé y buscamos recursos con varios patrocinadores. Tenemos 4 patrocinadores, profe, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta el desplazamiento para el torneo que acaba de comentar Giovanni? Profe. Son desplazamientos de 3 días. Es un juego de ida y vuelta. Nosotros jugamos la primera fecha la jugamos en el municipio de Bello aproximadamente creo que el 15 de febrero. Ya. A los 8 días vamos a Bucaramanga. Son 2-3 días que vamos a estar en Bucaramanga. Obviamente ya habrá una cantidad de costos de acá allá, pero es el costo del viaje, el hotel y la alimentación de los chicos. Ya. Yo no sé si alcanzamos con una cámara, porque en este momento estamos mostrando justamente el inicio de este torneo que hoy al mediodía nos mostraba Yamito, para mostrar también la familia, para que contemos las personas. Hay otras familias que están ahí atrás de la cámara. Aquí es que están los padres, ¿no? Básicamente los padres. Sí, claro, de los padres. Sí, padres. Ya también tenemos un grupo. Mírenlos bien, que son los que tienen que poner el billete ahora para invitarnos a comer a todos. También allá en la parte de atrás hay un grupo de familias. Muchas gracias por venir, la verdad, porque sabemos que pues, a esta hora... ¿A qué hora jugaron los chicos hoy? Jugaron a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Sí. Bueno, vamos a ir a un primer corte y único corte comercial. Y muchas gracias a producción porque nos permiten tener todo este espacio para poder contar muchos detalles en este resumen que hacemos del Festival de Festivales. Ya regresamos por Teleantioquia, que está bien grande. Un abrazo para todas las familias en Bello que aportan sus hijos a estos torneos, a estos deportes, hoy el fútbol de salón. ¿Tienen un canto de batalla para que sepa? Sí, ¿cómo cantan antes de los partidos, muchachos? El capitán. Vamos, vamos, antioqueños. Vamos, vamos, Abuncelo. Vamos, vamos, por la gloria que hoy hará mi historia. Ganas ese juego. Capitán, ¿usted quedó de capitán por qué? Porque su papá es el dueño del equipo, porque tiene... Yo me acuerdo que uno estaba chiquito, le decían, ese man juega muy mal, pero es el dueño del balón. El dueño del balón, claro. Dueño del balón. ¿Verdad? ¿Cómo es ¿qué le dijeron para ser capitán? ¿Qué tiene que hacer como capitán? No, sino que yo llevo 3 años consecutivos jugando este torneo. Ah. Jugué con las 1003, con la 2004 y ya este año. Ya. Y ya yo me lo merezco. Ah, se lo merece, está muy bien. ¿Y qué les pueden repetir para la próxima edición? Levanten la mano. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Solamente él.
Dos repiten para la próxima edición. Profe, ese es un compromiso importante porque conocemos la historia de Bello en el fútbol de salón, en el microfútbol, en el fútbol sala, y es un municipio que siempre gana. Entonces es también como una responsabilidad también hacer ese trabajo de bases para que los chicos empiecen a conocer esa historia. Y ir buscando los relevos. Claro, sí. ¿Cómo es ese trabajo, profe? Claro, nosotros tenemos, hay un convenio entre Ato Viejo, pues el Club Ato Viejo, el Club Maxicolbe y el Club Real Bello Innovar 80. Eso conforman al Club Real Antioquia. Entonces tenemos las bases para empezar a trabajar con ellos. Esta es la 2005, tenemos la base pues de la 2006. Tuvimos la oportunidad de integrar dos niños del 2006 en este año para que cojan la experiencia para la entrante. Ya, ¿la mascota juega o no? Sí, juega. ¿Sí juega bien? También, ¿de qué? ¿Sí? Ah, ¿y qué convencimiento? Sí, a mí me gusta. Oye, ven, prestar un segundo al micrófono más. ¿Usted cuántos años tiene? Seis. ¿Y de qué le gusta jugar dentro de...? De volante de 10. Ya, ¿y usted tiene algún... jugador que le gusta del fútbol profesional o cuál es su ídolo? Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo. Muy bien. Bueno. ¿Y en el futsal quién le gusta? ¿Vieron el mundial? ¿Vieron el mundial de Falcao? Falcao. Y Ricardinho también juega crack. Bien, ¿no? Ricardinho el portugués. Bueno, vamos a ver una crónica muy bonita. Tatiana Balbino, nuestra coordinadora, pero también es periodista, por supuesto. Hace unas crónicas muy... Tremenda historia la que hizo con el equipo de Acandí. Sí, señor. Sí, y hoy va a ser una de Miguel Ángel, un ciclista del Carmen. Veamos la crónica de Tatiana Balbino. Es que la salida de todo, el pie que más duro salga. Vamos con todo, papito, vamos con todo, parcerito. Vamos con todo, parcerito. Escuchamos con todo, duro. Para Miguel Ángel, la mayor motivación es su familia. Este pequeño ciclista ocupa el podio cada año en el Festival de Festivales. No mira el reloj luego de las carreras. Le pregunta a su papá. ¿Qué hice buen tiempo? Don Carlos Acevedo. Hay que coger tanto a papá. Me voy a apoyar mucho y nosotros entrenamos los martes, los jueves y los sábados. Mi primera bicicleta fue una de carrera que me la trajo el niño de Dios. Y a mí me gusta el ciclismo porque es luchando. Wilson Orlando, el pana, como le dicen por su ocupación de panadero en el Carmen de Viboral, se llena de felicidad cada vez que compite su hijo. Este además lo acompaña a trabajar. Pues, si me entiendes, yo atiendo a la gente, le sirvo perico, así tintos. Maine tan pendiente porque, mejor dicho, él es mejor. En el ciclismo iniciaron viendo correr a Nairo Quintana. El sueño de ambos es algún día participar del Giro de Italia y la Vuelta a España, donde el boyacense fue campeón. Eso sí, esperando siempre un abrazo familiar, que es la principal motivación para pasar de primero la línea de meta. Papá Alpana, que acá no es hombre. Esas historias del ciclismo son muy bonitas y el compromiso de la familia es fundamental. Y hay un caso de éxito rotundo y es Esteban Chávez. Esteban Chávez era un proyecto de su familia que él fuera ciclista profesional. Y el papá se comprometió, buscó entrenadores, le buscó equipo. Y mire, dos podios el año pasado, oh, en dos grandes carreras. ¿En qué? ¿Ellos están en el mismo colegio todos? No. ¿Cuáles son los colegios? ¿Qué colegios? Rapidito. El mío, Santa Catalina. Santa Catalina. Normal Superior María Auxiliar de Copacabana. ¿De Copacabana? También la Normal Superior. Vaya contando rápido el colegio porque voy a buscar a ver si de pronto les bajan la pensión. El Carmelitano. ¿Carmelitano? Fue Alegría Granizal. Ya, uf, Carlos variados. Pérez. Francisco y Asisca. Variados los colegios. Férico Sierra. Sí, el tuyo. Santa ¿qué nos falta? Catalina. Fe y Alegría. Fe y Alegría. ¿Qué faltó? ¿Por allá nos faltó alguien? ¿Le faltó detrás del delegado? La Chinca. Hombre, pues eso es un esfuerzo difícil. Yo pensé que tenía base en colegio. La Avanzada de Santo Domingo. ¿Qué nos faltó? ¿El suyo? La Avanzada de Santo Domingo. Yo espero que en esos colegios les contribuyan a los pelados porque están representándolos con lujo de detalles. ¿Vamos a ver lo de mañana? Sí, empecemos a mirar lo que será la programación de una nueva jornada en este Festival de Festivales. Arrancamos con el baloncesto, que empieza ya a definir juegos simultáneos en tres canchas. Desde las 8 de la mañana, el baloncesto, juego de promesas, partido femenino, y luego a las 11 de la mañana, el masculino, en el Coliseo Iván de Bedú. Y en el béisbol, tercera jornada y programación continua, desde las 8 de la mañana en el Diamante de Luis Alberto Villegas, como se le llamó, o se le llama, en homenaje a un gran dirigente. Ciclismo, uno de los deportes que a mí me gusta mucho, prueba de ruta, categorías escolares y preinfantiles desde las 9 de la mañana en el anillo externo del Estadio Atanasio Girardot. Tenemos la transmisión de Teleantioquia desde las 9 de la mañana. Cómo con invitados especiales, fútbol de salón, tenemos fútbol de salón sabrosito para mañana, cuartos de final.
octavos de final desde las 10 de la mañana, el último compromiso a las 5 de la tarde en la placa de fútbol de salón. Había pasado el lunes, me fui para el lunes ya de tacada. También el Pony Fútbol mañana. Sí, Pony Fútbol, panorámico de paso ante Secretaría de Deportes de Barranquilla en la rama femenina. Es el primer juego a las 8 de la mañana, el último partido a las 5:40 en la rama masculina entre Bello la, Barrio La Mochila de Sincelejo y Atlético Nacional. Bien, ¿qué nos resta de la jornada para mañana? Reiteramos, 9 de la mañana empezamos ciclismo. Le rogamos que por Camilo, favor no vayan ya a mañana se definen las llaves completas de los octavos de final del Pony Fútbol y cuartos de tenis final de mesa, de primera tenis de mesa, primera fase de equipos, sub-11, sub-13 masculino y sub-11 femenino desde las 9 de la mañana. La segunda jornada a las 2:30 de la tarde en el Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro. Bueno, señores, bien. ¿Cuánto, coordinadores, cuántos minutos nos quedan, por favor? 6. Gracias, 6 minutos, vamos a aprovechar muy bien. Vuelvo con el técnico Giovanni. Profe, a diferencia de estos niños que se pueden manejar un poco más cómodos, la profesional es más complicado, ¿no? Sí, sí, demasiado. Hay jugadores que ya tienen mucha experiencia, entonces tienen sus resabios. Hay otros que están jóvenes porque tenemos también de estos chicos los vamos subiendo. Es más, en este momento tenemos 3 chicos que son sub-17 en el equipo ya profesional. ¡Qué bien! Entonces, porque es que esa es la idea, llevar el proceso a la gran élite y obviamente por eso Bello siempre ha sido reconocido. Y eso es iniciativa de un gestor que tenemos nosotros siempre en el club, que es Luis Fernando Valencia. Un micrófono para uno de los papás, a ver qué le piden a la alcaldía, porque hermano, a la alcaldía hay que pedirle alguna ayuda. Por favor, ¿quién quiere hablar de los papás? Bien, pueda, por favor. Tiene una cara de jugador de fútbol veterano. Sí, sí, sí. ¿Me da su nombre, por favor? Buenas noches. Jairo Jessy Rosas. Don Jairo, ¿qué le pediría usted a la alcaldía o a las personas que contribuyan con estos muchachos? No, más apoyo, mucho más apoyo. Tratar de arreglar más los escenarios deportivos que tenemos, que son buenos, pero tratar de mejorarlos mucho más. Y sí, la alcaldía, por ejemplo, de Bello, creo que nos ha apoyado bastante. Y sé que nos sigan apoyando, que nos sigan dotando de uniformes, de balones, de todo lo que más puedan para estos muchachos que están empezando y tienen todos un gran sueño en sus carreras. Gracias, señor. Esa es la voz de los padres que seguramente tienen eco también en la alcaldía. Bien, el ciclismo, tenemos un... ¿Quería preguntar algo antes? Sí, preguntarle algo al profe y a los chicos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en esta primera fase? 3 partidos para buscar esa clasificación. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos goles a favor, en contra, que hay que mejorar? Sí, claro. Arrancamos el día jueves. Importante pues porque igual era el primer partido a las 7:30 de la noche contra el Bagre. Igual es nerviosismo por ser el primer partido, igual los chicos, algunos ya tienen la experiencia, pero todo se les vio pues el nerviosismo, gracias a Dios ganamos 2-1. El día de ayer viernes jugamos contra Remedios, ya estuvimos más acoplados y ganamos 7-1. No, pues mucho más acoplados. ¿Y cuál es la llave para todos de final? ¿Al fin cuál les tocó? Jugamos contra Guacarí. Guacarí. Guacarí el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Guacarí del Valle? Sí. La tierra de varios jugadores de fútbol. Veamos este explicativo porque mañana reiteramos 9 de la mañana. Ciclismo, que también lo tienen para ustedes en este Festival de Festivales. El ciclismo es un deporte que consiste en llegar primero a la línea de meta, pues montado en una bicicleta. Tiene 2 modalidades, la modalidad de ruta y la modalidad de pista. La de pista tiene unas bicicletas específicas con piñón fijo. Por lo general son 3 pruebas en cada competencia. Esas 3 pruebas podrían ser scratch, eliminación y prueba de por puntos, lo más general. En la ruta también hay la prueba de grupo, que es llegar primero a la meta, y la contrarreloj individual, que es hacer un mínimo tiempo en determinado kilometraje. El profe Dubán Valencia, usted juega con la profesional, ¿no? Sí, claro, gracias a Dios pues todavía tengo la oportunidad de jugar con el equipo profesional. Además de eso pues hago parte, soy técnico de las categorías inferiores, perdón, como vengo haciéndolo ya varios años. Bien, ¿cuántos minutos nos quedan? 2 minutos, vamos a hacer la despedida porque el remate va a ser cantado por ellos. Sí, sí, claro. Sí. Profe, llevan varios años ustedes con Bello participando en este festival, ¿cómo les ha ido? Nos ha ido bien. El primer festival quedamos de terceros, el segundo festival logramos el campeonato, el tercer festival quedamos nuevamente de terceros y este cuarto festival espero salir campeón con la ayuda de Dios. ¿Siempre podio? Sí, gracias a Dios siempre hemos llegado al podio. ¿Qué pensar? ¿Tiene alguna acotación final el delegado que ha hablado poco hoy?
No, a darle muchas gracias por la invitación y por darle la oportunidad a los muchachos que hablen y que expresen la felicidad que tienen en este momento. Como equipo, muy bien, el profe ha trabajado muy bien el equipo. Los resultados de la primera ronda se ve. 2-1 el primero, 7-1 y 4-2 hoy. Pasamos de primero en el grupo y esperamos mañana en los octavos dar el golpe también para avanzar. Dios quiera. Van preparando, capitán, va preparando el canto. Voy a despedir a mis compañeros. Gracias, Yamit. Bueno, Camilo, mañana pendiente. Vamos a tener la cámara patrullera con los deportes, con tenis de mesa, con baloncesto, que va a estar con el partido de las promesas. Muy interesante. Cómo no. Diego. Gracias, Camilo. Gracias, Yamit, a todos los equipos del equipo de Bello. Mañana estaremos en esa transmisión de ciclismo. Invitado John Jaime González, el técnico de la Selección Colombia de pista en velocidad, y también Juan B. Estrada, un gran especialista del ciclismo en el departamento. Cómo no, Tati Balbín, gracias, que es nuestra coordinadora de este programa. A todo el grupo de trabajo de Teleantioquia, un abrazo y muy amables por su gentileza de siempre y su actitud para el trabajo. Bueno, Capi, a manejar el cántico, pues, para que usted termine y baje el telón. Comprometidos con la victoria, somos el gran equipo de Bello Antioquia. Luchemos el partido hasta el final. Muestren de que está hecho el gran Real. Bueno, muchachos. Gracias. Hagamos una borrita. ¡Teleantioquia! 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 Me gusta la actitud del capitán, tiene manejo.